aquí está un nuevo vídeo en un nuevo trofeo platino y estamos en Resident Evil 3 Remake. Como veis es la última parte, así que si no queréis spoilers, quitar el vídeo, ¿vale? Porque es la última parte, ahora va a salir una cinemática, pausar y quitar, ¿vale? Si veis que simplemente ya habéis visto el final porque todo el mundo lo ha subido, pues aquí tenéis lo que es el trofeo platino, ¿vale? Me falta enfrentarme al último jefe, que con el lanzagranadas en la dificultad más alta de todas es, bueno, relativamente fácil. Hay que saber esquivar sus ataques, ¿vale? Pero es relativamente fácil porque, bueno, destroza sus bultos de un golpe, ¿no? Y es muy importante los esquives perfectos, ¿vale? Hacer los esquives perfectos para que podamos apuntar en cámara lenta. Es muy, muy importante. De hecho, las primeras veces que jugué en estas dificultades altas con el jefe, me mataba siempre porque apuntaba manualmente y esquivaba, pero no perfectamente, ¿no? Entonces, es muy importante esquivar perfectamente en estas dificultades. Bueno, dicho esto, deciros que el juego me ha encantado. El otro día jugamos casi el 75% del juego en dificultad fácil porque estaba sacando unos trofeos en directo en Twitch, que lo subiré, bueno, estos días. No sé si lo habré subido o lo subiré, ¿vale? Estos días para que lo veáis. Y si tenéis muchas ganas de ver entero el juego con las cinemáticas y todo, pues lo haremos de nuevo. Me lo he pasado, me parece, 8 veces para el platino, ¿vale? Se podía sacar en menos, ¿eh? Pero bueno, me gusta también no centrarme en las primeras partidas en los trofeos, sino que disfrutar un poco del juego y después ya las siguientes ir sacando los trofeos, ¿no? Si vas desde el principio con los trofeos en mente, pues ya con menos partidas te vale, ¿no? Pero bueno, aún y todo hay que sacar, hay que pasar mínimo, me parece, 5 partidas, si no me equivoco, ¿vale? Pero bueno, muy divertido el juego. A mí realmente me ha gustado muchísimo. O sea, es como que vuelven un poco los toques clásicos de Resident Evil, ¿no? Pero eso sí, siempre tendiendo un poco más a la acción. También tengo que decir que esto que se tiende un poco a la acción, la gente está interpretando como que es que Capcom vuelve a convertirse en esa empresa que lleva toda la acción, ¿no? Y no es verdad, porque Resident Evil 3 original fue bastante más, fue otro rollo que Resident Evil 2, ¿vale? Y Resident Evil 1. Ahí ya cambió un poco el rollo Capcom, aunque la gente, que igual porque no lo recuerda o porque no lo ha jugado, se piensa que el 1, 2 y 3 son como los tres iguales, ¿no? Los tres juegos iguales. Y no es así. El primero y el segundo tenían un poco similitudes en cuanto al tipo de juego, pero el tercero cambió un poquito, un pelín más a la acción. Y luego ya el cuarto, pues ya sabéis, aunque de por medio está el Outbreak, está en el Outbreak 2, está en el Code Verónica, está, bueno, luego el Survivor también está por ahí en medio. Bueno, hay un montón de juegos ahí por medio. De hecho, que quiero jugar a los originales, seguramente al Survivor, porque tengo unas anécdotas con el Survivor yo de cuando era pequeño, impresionantes. De hecho, no tenía más espacio para guardar las memory card, las partidas, y cada vez que jugaba al Survivor tenía que empezar de principio hasta el fin. Entonces, no terminé nunca el juego, ¿vale? Porque tardaba muchas horas y claro, cuando llegaba la noche pues tenía que apagar la consola y al día siguiente volví a empezar de nuevo. Pero eso sí, hasta más o menos casi al final del juego me lo he pasado, pero decenas y decenas y decenas de veces. Creo que no llegué al final del juego, ¿eh? Igual sí, que igual me estoy confundiendo. Lo que pasa es que tantas veces tuve que dejarlo a mitades que eso, ¿vale? Y bueno, nada, la verdad que muy contento de este platino número 88, que después veréis. Como siempre os digo, no estoy obsesionado nada con llegar a los 100, pero sí que me hace ilusión, ¿vale? Sí que antes buscaba como acumular trofeos, pero ahora cuando me gusta un juego, saco el trofeo y tan ricamente, y si no me gusta, pues nada. También tengo que decir que en esta última speedrun que hice a toda leche en la dificultad más alta, he tenido un montón de problemas de rendimiento, eso de que no cargan ni las texturas ni los modelos. O sea, estoy básicamente andando por el aire. Ahí tenía otro fallo. De hecho, cuando estaba disparando no disparaba. Se me quedó como un poco calado así el juego. Y la verdad que durante toda la partida me dio bastantes problemas. Y de hecho, una vez me asusté porque había que pasarse el juego sin guardar 5 veces o menos. Y yo tenía 4 partidas guardadas, me parece. 4 eran o 3. No, bueno, no lo recuerdo. Y la cosa es que en una partida se me bugueó tanto el juego que no podía ni abrir el menú del juego, no podía acceder ni a los baúles, ni nada. Se me bugueó por completo el juego en el hospital. Y tuve que parar, guardar, y bueno, ahí veis, 1 hora 13, 4 guardados. Sí, 4, eso es. Tuve 3 y tuve que guardar otro guardado. Entonces, pues ahí veis un poco los trofeos. Y bueno, la cosa es que pensaba que por ese guardado extra que iba a hacer en el hospital, no iba a poder llegar al final del juego. Y sí, al final me ha dado tiempo, ¿vale? Así que nada, ahí veis, bueno, ahora veréis un poco los trofeos totales que tengo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os gustan esta clase de vídeos, si queréis que saque trofeos platino en
en directo en Twitch y tal, pues decírmelo por los comentarios, un like, ya sabéis, para ver que os gustan. Y poquito más, nos vemos yo creo que la siguiente. Un saludito y adiós.